Bienvenidos un día más al canal. El vídeo de hoy es eh, una serie de... Eh, os voy a hacer los pasos que hay que seguir para hacer un, un cuadro de cobertura total. Creo que es importante saber una serie de, de cosas que nos pueden ayudar a la hora de, pues, de elegir cómo lo queremos hacer. No meternos al tuntún porque daros cuenta que un cuadro de cobertura total lleva más tiempo que el hacer cuadros que no son de cobertura total eh, si no hemos hecho nunca un cuadro de cobertura total mmm, se nos puede venir un poco encima entonces yo espero que con estos con esta serie de, de espero que con, con lo que os voy a contar yo pues tengamos más información para poder utilizarla a la hora de elegir un cuadro de cobertura total vamos a ver hay varios hay varios puntos vale el primer punto yo diría que es el esquema o el gráfico, según el esquema o gráfico que elijamos. Me quiero parar en varios puntos para explicaros el por qué. Entonces, eh, ¿qué prefieres? ¿Un PDF o prefieres en papel? Eh, deciros las diferencias. Pues un PDF tú lo pones en una aplicación de una tablet o de un móvil, tú lo puedes ampliar lo que quieras. Y lo puedes ir marcando con una aplicación, ya sea el Pattern Keeper, ya sea el GoodNotes. Eh, hay muchísimos programas, muchísimas aplicaciones que sirven precisamente para hacerlo en PDF. No vale cualquiera para cualquier programa. Como ya sabéis, os expliqué a fondo el Pattern Keeper, que si hace falta os dejaré por aquí linkado el, el vídeo para que lo repaséis si alguna queréis coger el Pattern Keeper. Que es el, el a ver, es el programa que ahora mismo está más de moda, o sea, más de moda, más en boga, porque la verdad es que funciona muy bien. Todo el mundo que hemos utilizado ese programa funciona muy bien. Eh, Ventajas sobre el papel. Bueno, el papel, pues ya tenemos que eh, o bien imprimimos el PDF y nos lo ampliamos porque normalmente eh, suelen ser más pequeños cuando vienen en, en papel. Porque evidentemente, pues están en medidas como a 4, a 3, entonces eh, los símbolos a veces es difícil de verlos. Y entonces nos tenemos que ampliar la fotocopia y simplemente pues marcar con un, con un marcador. Eh, mucha gente me dice: Yo, es que esto de la tecnología, no le tengáis miedo, la tecnología no muerde. Primero de todo, yo también era un poco rehacia al principio porque pues tienes ya unas estructuras mentales pero eh, hay que evolucionar entonces lo que vamos a ganar en tiempo con un PD o sea con, con un programa de estos una aplicación a la hora de trabajar también es importante saberlo eh, yo de los dos sistemas utilizo los dos sistemas de hecho actualmente puedo utilizar los dos sistemas y tengo algún sistema pero Deciros que el que tengo, por ejemplo, en papel es porque el gráfico era en papel y no ha habido manera humana de pasarlo a PDF. Y aunque lo haya pasado a PDF, el programa no me lo ha leído por la forma en que estaba hecho el gráfico. Los gráficos antiguos, como se hacían en papel, pues muchos no los han pasado a PDF y entonces no se pueden manejar con un programa de estos. Con lo cual, pues bueno, hay ventajas y desventajas. Eh, habrá gente que dirá no no a mí déjame de historias de maquinitas y de historias y yo os diría que en esta vida hay que probarlo casi todo, casi todo, no todo eh, casi todo que hay cosas que probarlas te puede llevar muchos problemas, pero bueno, entonces tenemos dos sistemas, el PDF, que para utilizarlo con una tablet, un móvil, un programa específico, en, la, en YouTube tenéis montones de vídeos de compañeros que han hecho eh, o sea, vídeos de aplicaciones que utilizan ellos para, para seguir los esquemas de punto de cruz. Con lo cual, yo os dejaré por aquí el mío. Tengo, me parece que tengo dos: el ZPDF Reader, que ya no creo que esté ni actualizado porque fue de hace tres o cuatro años, y el de, y el de esto, y el del Pattern Keeper. También se puede utilizar el Cross Stitch Saga, se puede utilizar el que queráis o el que, oye, yo me manejo con este y me gusta este, pues vale, pues adelante. Entonces, eh, deciros que para mí es mejor un PDF, me siento más cómoda a la hora de trabajar, que eso también es importante. Y llevo una chuleta, eh, que si me oís correr, o sea, pasar hojas. Eh, otra de las cosas que tenemos que saber es cuántas puntadas tiene el proyecto. Porque con eso vamos a saber la tela que vamos a necesitar. Pero eh, todo eso lo diremos más adelante. Eh, pero una vez que compramos el esquema, pues ya sabemos que mm, va a tener un número de puntadas. Lo, lo primero que se suele hacer cuando se coge un... Un gráfico, sea como sea, da igual que sea de cobertura total de no cobertura total, nos vamos a las puntadas que tiene o a los centímetros que ocupa para saber la tela. Pero antes de eso, podemos saber eh, si lo que vamos a comprar es un kit o nosotros mismos nos buscamos la vida. ¿Por qué os cuento esto? Pues porque esto también es importante. Hay gente que prefiere un kit y no. Y no estoy y no. No tener que estar buscando tela, hilos y tal. Entonces, un kit. ¿Qué pasa la diferencia entre un kit y no un kit? Bueno, a veces hay casas que hacen los gráficos, los esquemas en kits y entonces te ponen la tela, los hilos y eh, el gráfico. Lo tienes todo, solamente tienes que abrir el paquetito y ponerte a coser, leerte un poco las instrucciones y ponerte a coser. Pues, por ejemplo, Dimensions es una de las casas que no hacen PDF, que simplemente es en papel y haces eso. Eh, Aliexpress, un cantidad, eh, tenéis cantidades de marcas que, que hacen lo mismo. Eh, además, en Aliexpress tenéis la posibilidad de tela blanca o tela premarcada. O sea, premarcada, no, perdón. Teleimpresa que es distinto. Entonces, eh, eso es otra decisión que podemos tomar. A lo mejor dices, pues no, mira, yo quiero un kit porque me es más cómodo porque no tengo ganas de estar buscando hilos, o yo no me manejo mucho por internet, en la mercería a la que voy, estos hilos son difíciles de encontrar, mmm, le ves más dificultades, pues entonces ya tienes que ir a pues eso, a comprar el kit y a olvidarte. Hay otras veces que dices, vale, me sale, más, me sale mejor buscarlo por mi cuenta que comprarme el kit. Normalmente los kits suelen ser más baratos. Es decir, te sale más barato que comprarte las cosas por tu cuenta y riesgo. Pero también hay que decir que hay muchos bordadores que lo que les gusta realmente es el, también el proceso de el montaje de esa labor. Yo, por ejemplo, soy de las que me gusta casi más eso que un kit. Me gustan los kits, pero a mí me gusta más pues, buscarme la tela, buscar los hilos, eh, saber a ver qué tela voy a poner o qué no, tela no voy a poner, qué telas le podrían ir bien, qué telas no le podrían ir bien. Porque creo que eh, con eso he aprendido a saber un montón de tipos de telas, a equivocarme que eso es, es importantísimo equivocarse para saber la próxima vez qué es lo que no tienes que hacer. Y, porque esto es prueba-error, prueba-error, no hay otra manera de aprender. Y me gusta mucho más el, el esto de decir, pues bueno, eh, ¿qué pasa con los de cobertura total? Pues normalmente suelen ser cuadros grandes y lo que suele hacer la gente es, o no lo compra todo de golpe, compra por ejemplo, pues este mes me compro la tela. Al mes siguiente me compro unos pocos de hilos o me compro los hilos para poder empezarlo y quitarme el mono de porque ya sabéis que todo nos apetece empezarlo. Eso es una manera. Eh, luego pues irlo preparando poco a poco. Pues este mes me hago la o sea me organizo los hilos. Una vez que tengo que voy teniendo los hilos los voy organizando o este mes me, me preparo la tela me cuadriculo la tela que eso ya hablaremos más adelante. Entonces ese es otro proceso, eso también lo tenemos que tener en cuenta si queremos un kit o nos buscamos eh, la vida por nuestra cuenta. Si compramos un kit, pues mmm, ¿qué puede pasar? Bueno, pues que puede pasar que normalmente ya nos lo dan todo hecho, con lo cual nos tenemos que preocupar menos, pero eh, a veces vienen con una tela que a nosotros no nos gusta. Eh, cuidado en los de cobertura total en cambiar las telas. Porque cuando te vienen con una tela es porque ese gráfico ya lo han hecho con esa tela y ha quedado bien. ¿Con qué me refiero, ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que hay veces que veo que hay gente que me dice, no, es que viene en una ida 14 y lo voy a hacer en una ida 18. Cuidado porque los saltos, eh, si está hecho para ida 14, es porque las medidas de ese gráfico son para ida 14. Tenéis que pensar que lo que está en papel o en PDF hay que pasarlo a una tela. Si ese, ese gráfico está hecho en unas dimensiones que son para ida 14, si nosotros lo vamos a hacer en ida 18, que es mucho más pequeño, mmm, nos va a quedar pequeño. Y luego, hoy oh, es que me ha quedado muy pequeño, y ahora qué hago, ahora cómo lo relleno, ahora cómo. Eso lo tenemos que tener siempre muy en cuenta. Porque una cosa es bajar, por ejemplo, de 14 a 16, que bueno, algunos se puede, no digo que no se pueda, pero hay algunos que nos pueden quedar. Mmm, muy pequeños entonces eso también hay que tenerlo en cuenta no vale cualquier ala venga pues lo voy a hacer en tal venga allá que voy no no porque luego mmm, se nos estropea todo y nos hemos cargado la tela nos hemos cargado los hilos y nos hemos cargado el, el, el trabajo entonces eso también hay que tenerlo muy en cuenta bueno eh, tipos de telas que tenemos para hacer un cuadro de cobertura total. Imaginaros que lo queremos montar desde un principio nosotros. Porque por lo que sea, por ejemplo, os pongo un ejemplo. La casa net tiene kits. De, creo que de casi todos te hace el kit ya. Creo. ¿Qué pasa? Pues que para los americanos va muy bien. Les puede ir muy bien. Pero a nosotros, pues se nos incrementa el precio en bastante dinero. Porque hay unas aduanas, hay unos gastos de envío, entonces. Nos merece la pena gastarnos ese dinero de más, siendo que nosotros aquí lo podemos montar igual, porque son materiales que aquí los vamos a encontrar igual. Eso también hay que tenerlo en cuenta, por ejemplo. Entonces, eh, eso a la hora de saber, pues, hombre, otra cosa es que me digas, no, es que me quiero dar el caprichazo de que me manden un kit de. de esto de. de Heaven and Earth Bueno, pues entonces, adelante pero que sepáis que a veces nos sale más caro comprar el kit como es este caso que montarlo nosotros por nuestra cuenta y riesgo. Entonces, ¿qué tipos de telas tenemos para hacer un cuadro de cobertura total? Pues tenemos las aidas, luganas y los linos. Ahora os voy a decir cada una de aida, ya sabéis que está la 11, la 14, os estoy hablando de counts ahora mismo. La 16, 18, 20 y creo que ya está la 22. Cuanto más alto es el número, más pequeña es la trama. Esto también lo tenemos que tener en cuenta. vale En Lugana, pues es otro tipo de tela de algodón también, como la ida, que puede ser mezcla o puede ser solo algodón, depende de, de cómo sea la. como cómo cómo que lugar elijamos. Y eh, de Lugana tenemos la 25, la 28 y la 32. Y luego tenemos los linos. Los linos tenemos el 20, el 25, el 28, el 30, el, 30 y... no, el 32, el 36 y el 40, creo que hay. Esos son los más comunes, ¿vale? Puede haber algún número que se me... Y luego hay una serie de telas que han salido nuevas últimamente, que no son ninguna de estas tres, pero que hay gente que las empieza a utilizar para hacer punto de cruz. Siempre y cuando las tramas evidentemente eh, estén bien hechas, porque si la trama no es para hacer punto de cruz, evidentemente no nos van a salir las, las cruces rectas, con lo cual en un trabajo de, de cobertura total podemos hacer un desastre igual que en un trabajo de que no sea cobertura total. Entonces esto es importante saberlo también. Eh, a ver, también me preguntáis mucho por las conversiones. Eh, yo os dejé una tabla en el grupo que allí había unas conversiones. No todo se puede convertir. Que es que mmm, veo por ahí bastantes disparates que digo, bueno, eh, vamos a ver. Hay telas que se pueden convertir a otro tipo de telas. Pero, por ejemplo, las luganas no se pueden convertir así como así. Hay gente que la lugana se piensa que se puede convertir a una ida, a una. Y no, no es así, son medidas totalmente distintas. Por ejemplo, una ida 14 sí que podemos poner una lugana 28. Si vosotros multiplicáis 14 por 2 te dará 28. Todo lo que lleve count 28 va a ser equivalente a una ida 14. ¿Vale? Todo lo que lleve un 32 va a ser equivalente a una ida 16. Pero por ejemplo, una Lugana 25 no tiene una equivalencia. Lo más parecido podría ser una Ida 14, pero una Ida 14 son 5 puntos por centímetro y una Lugana eh, son 5,5 puntos por centímetro. Creo que lo he dicho al revés. No, lo he dicho al revés. A Ida son 5,5 puntos por centímetro a Ida 14 y Lugana son 5 puntos por centímetro, con lo cual ya tenemos medio punto más, con lo cual ya no es la misma medida, por mucho que queramos, daros cuenta que si hacemos las cuentas como si fuera una ida 14, eh, nos va a ocupar muchísimo más. Y medio centímetro, medio centímetro, medio centímetro, al final, si son muchos puntos, pues se va a notar muchísimo, ¿vale? Eso que lo tengáis en cuenta. Eh... Existen eh, programas que, y aplicaciones que tú metes los, los esto, tú metes la tela que quieres usar con los puntos que tienes a ese trabajo, ese gráfico, y automáticamente te dicen lo que tienes que cortar de tela o comprar de tela, ¿vale? Si me acuerdo, os dejaré por aquí algún, algún esto. Algún enlace. Luego. Eh, nos habíamos quedado en lo de la IDA 16. Bueno, repasamos y así. Eh, la IDA 14 es equivalente a una Lugana 28 o a un lino 28. La IDA 16 es, es eh, equivalente a una Lugana 32 o a un lino 32. Y la IDA 18 es equivalente a una 36. 36, por ejemplo, en Lugana ya no hay. Tendríamos que irnos a un lino. ¿Qué tela se suele usar para cobertura total? Porque yo quiero usar, yo he oído, yo he visto, yo he no sé qué. A ver, si tú nunca has trabajado, por ejemplo, con un lino, yo no te recomendaría nunca un lino. ¿Por qué? Muy fácil: un lino, eh, el problema, eh, tienes que saber la tensión que tienes que dar a cada hilo. Un trabajo de cobertura total ya nos cuesta un tiempo. Y si tienes que estar pensando la tensión que le tengo que dar a cada hilo para que no me queden unas cruces altas, otras bajas, que me quede la cruz recta, pues es un, un trabajo que si tú vas, llevas mucho tiempo trabajando en lino, eso ni te enteras ni te acuerdas. Porque allí sí que tú puedes modificar la tensión. En la lugana y en lino no, porque ya te viene con una trama específica para que eso no pase y para que la tela no se encoja. El problema del lino es que según lo que vamos a hacer, podemos encoger el lino. Entonces, en una cobertura total, vas a terminar encogiendo el lino sí o sí. Si tú eres muy bueno trabajando en lino, pues no, hay, no pasa nada. Pero no es lo mismo hacer mmm, figuras o una figura en grande, pues por ejemplo, un mirabilia en lino, quedan preciosos. Mmm, si no sabes hacer eso, o sea, si no, te, si no te quedan bien, porque la tensión de las cruces todavía no la dominas, pues mmm, yo no me iría a un lino en una cobertura total. La verdad. Si os digo la verdad, la verdad. Esa es la verdad. Eh, bueno, ¿qué telas eh, son las más usadas en cobertura total? Pues actualmente las que más recomiendan las casas de los gráficos y de los esquemas suele ser Lugana 25 y Aida 18. Entonces, eh, ¿por qué? Pues porque cuando son medidas muy... o sea, las medidas del cuadro son muy grandes, en Aida 18 lo podemos hacer un poco más pequeño y tiene mucha definición. Yo también os diría otra cosa. Eh, antes de, antes de terminar con el tema telas, otra de las cosas que tenemos que hacer siempre es mmm, en una esquinita de la tela probar con un hilo, con dos hilos, en una hebra y con dos euros O sea, un hilo y dos hilos son las hebras, perdón. Hilos de la trama me refiero ahora, una cruz pequeña o una cruz un poquito más grande que sea que ocupe dos cuadritos de la tela o un cuadrito de la tela. ¿Por qué os digo esto? Pues porque hay gente que le gusta más, pues por ejemplo, la ida 18, todo el mundo, creo que casi todo el mundo la hace a dos hebras, pero tú puedes probar a ver si te gusta más, porque eh, la ida 18 se suele trabajar a un cuadrito, entonces dos hebras a un cuadrito, pues queda, queda la trama bien y queda cubierto, que es de lo que se trata, de que no se vea el fondo de la tela, cuando es cobertura total. Eh, pero, por ejemplo, en Lugana 25 hay gente que le gusta más hacer un cuadrito, una hebra, o dos cuadritos, dos, entonces te queda un poquito más grande. Eso también tenéis que tenerlo en cuenta, porque normalmente eh, nos dicen para un hilo, o sea, un hilo de la trama, o sea, un cuadrito, para que me entendáis, una hebra. Pero aquí cada bordador pues tiene un gusto, tiene un estilo y entonces dice, pues no, yo lo hago de tal manera. Para saber si nos va a gustar, al principio, cuando no hemos probado muchas telas, pues lo mejor es probar en una esquinita. Yo, a pesar de haber hecho muchos de cobertura total, sigo haciéndolo, porque a veces, según qué telas sean, pues eh, me gusta probarlo para ver si me va a gustar o no me va a gustar, porque yo he visto bordadores que tienen en, por ejemplo, cogen una Lugana 32 y lo hacen a un hilo, y queda perfecto. Eh, pero yo luego me pongo a hacerlo yo y no me gusta. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Entonces, eh, para gustos, colores. No es que haya que ser obligatoriamente, es que hay que hacerlo con dos hebras, no sé qué. No. no. Yo creo que eso es una cosa muy personal. Hombre, hay telas que, evidentemente, pues una IDA 14 no la vas a hacer con una hebra. Porque una IDA 14 tiene el cuadrito muy grande y se te va a ver el fondo de la tela o un con 11 todas estáis diciendo las que habéis trabajado en con 11 que lo tenéis que hacer con tres hebras para que eh, os cubra la tela yo eso sí que es una cosa que la tengo muy en cuenta más que nada por el gasto de hilo porque evidentemente si cada punto tengo que poner tres hebras voy a gastar muchísimo más hilo que si tengo que poner dos hebras o una hebra solo eso es mmm, ya a gusto de cada uno pero eh, yo soy más de utilizar dos hebras. Me gusta más porque cubre y porque me gusta más trabajar con dos hebras que con tres más. Es más complicado trabajar con tres que a veces pues se enganchan, tienes que hacer otros, otras técnicas. Mm, se puede trabajar igualmente, pero mm, a mí me voy más cómoda con dos hebras. Bueno, después que ya tenemos la tela elegida, eh, sabemos qué vamos a utilizar, ya sabemos las medidas que vamos a tener. Todo eso ya lo hemos ido haciendo. Entonces ahora viene eh, el lío de Montepío, que el lío de Montepío son los hilos y la organización. A ver, organizaciones de punto de, de, de punto de cruz iba a decir, de, de, de cuadros grandes, hay muchas. Eh, hay muchas porque yo desde que empecé a hacer cuadros de cobertura total hasta ahora eh, he debido cambiar como unas seis o siete veces de organización. Yo, por ejemplo, os voy a ir poniendo por aquí fotos, eh, la típica cajita plástica con todas las bobinas puestas en los plastiquillos y que tú vas cogiendo hilo de allí. Bueno, a mí ese sistema me hacía tarda, me retardaba mucho. Es decir, si yo me pongo a coser eh, y tengo que estar cogiendo la hebra, cortando la hebra, volviendo a poner el esto, poniendo el plastiquillo en el. En el la caja, ¿qué pasaba? Pues que iba deprisa y al final se me desorganizaban los hilos. Porque eh, también es interesante e importante organizarnos los hilos. Eh, no vale la caja redonda y todos los hilos allí metidos en plan eh, Tutum Revolutum. Porque vamos a perder un tiempo que eh, al final nos agobiaremos y mandaremos el cuadro a freir Espárragos entonces todas estas cosas de la organización creo que son importantes para que porque nos ayudan a ahorrar tiempo ya que nos cueste mucho menos y que nos sea más cómodo el coser yo empecé con ese sistema la cajita de plástico con las bobinas pero enseguida me di cuenta de que no era un sistema cómodo para mí porque iba deprisa y al final se me revolvían todas y estaba más organizando la caja que cosiendo con lo cual pues no me sirve otro sistema mmm, es coger las, eh, las madejas y tenerlas colgadas de, de los cartoncillos estos que nos hacemos ya con. que nos las hacemos nosotros mismos. Y, eh, por ejemplo, hay unas cartas, o sea, unas eh, venden en Amazon, eh, venden unos, unas cartulinas que están ya precortadas yo mmm, las utilizo pero no las he comprado en amazon yo me compro cartulina y me las hago yo mmm, yo lo que hago es me compro la cartulina me hago los agujeritos me pongo el número y el símbolo que el símbolo también es importante porque muchas veces cuando vas a buscar el hilo pues el tener allí el símbolo pues ya te lleva porque tú estás viendo el símbolo en, la, en el pdf o en el papel me da igual tú estás viendo el símbolo entonces eh, todo símbolo va relacionado con un número, pero para qué te vas a, a, a aprender, no, no solemos aprender el número y el símbolo, a no ser que sea un número muy específico, por ejemplo el 310, que, pues puede ser siempre el cuadrito ese negro, pero no todas las casas hacen eso, con lo cual, para qué te lo vas a aprender. Simplemente el símbolo. Yo necesito coser este color de este símbolo, y entonces, pues, la cojo y me lo pongo ahí, vale. Entonces, yo lo que hago es: me hago la cartulina, me lo pongo allí, me plastifico la cartulina y me corto las hebras y me las dejo allí. Es el sistema que estoy actual, actual, eh, utilizando actualmente, perdón. Y la verdad que me va muy bien. Es el sistema que mejor me va. Luego podemos tener los hilos de cada cuadro separados, eh, separados en, en cada bolsa. Si, sí, por ejemplo, estamos haciendo tres cuadros de cobertura total, cada uno tiene su bolsa y cada uno tiene sus hilos. Ese es otro sistema. Otro sistema que no son las, car los car las cartulinas estas, los organizadores, que ahora lo están los organizadores Paco de hace años y luego ya pues, AliExpress ha sacado organizadores tanto de 30 como de 50. Yo los organizadores, tengo organizadores, eh, los tengo ocupados todos en proyectos que, que he empezado pero no he terminado y bueno, lo veo un buen sistema porque es un sistema que nos ayuda a tenerlo todo en su sitio. Después, otro sistema que tenemos, pues los famosos churros piscineros para ponernos las agujas. Cuando nos tenemos que poner a, a coser un cuadro de cobertura total y que es de grandes dimensiones, pues para no estar todo el rato eh, buscando el hilo, enhebrando, cosiendo, eso se puede hacer porque ahora veréis con los sistemas que podemos hacer, con las técnicas que podemos utilizar para hacer un cuadro de cobertura total, hay gente que lleva ese sistema. Pero yo veo mucho más cómodo tener allí un, un esto un churro piscinero que, el, que yo lo, lo denomino así donde tú tienes puestos los simbolitos y tú allí clavas las agujas ya enhebradas. ¿Eso qué pasa? Que nos ahorra tiempo. Ya sé que mucha gente me dice, oye, es que son muchas agujas, yo no estoy acostumbrada. Bueno, cada uno se tiene que adaptar a lo que le gusta o lo que no le gusta. Yo os diría, probar las cosas. Antes de decir no, probar. Porque a lo mejor te sorprendes. Entonces, eh, ese sistema es otro sistema como hay tantos. Yo, por ejemplo, hay veces que veo sistemas y digo, este sistema para mi forma de trabajar no me va a servir, porque me conozco y sé cómo funciono y sé lo organizada o lo desorganizada que puedo llegar a ser en un momento. Pero este sistema de los churros piscineros, yo tampoco le tenía mucha fe al principio, no os penséis, y fue empezar a utilizarlo y decir, ostras, qué maravilla. Así que yo os diría, probar. Bueno, lo de los hilos y la organización también es importante porque nos va a ahorrar tiempo a la hora de trabajar y no vamos a tener que estar dando vueltas buscando hilos y haciendo una serie de cosas que en vez de estar cosiendo, que es lo que hay que hacer, que para avanzar un cuadro lo que hay que hacer es coser, ya lo sabéis. Otro punto importante, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Método de costura o voy a ponerme un bastidor? Bueno, deciros que yo he utilizado tanto un método como el otro. Yo en un principio, pues cuando empiezas, eh, no tienes todos los materiales, ni todas las herramientas, ni tienes... Bueno, entonces yo empecé a hacerlo y de hecho hice alguno a mano. O es sea, método de costura, coger la tela en la mano y ir bordando. Bueno, ese método, ¿qué pasa? Pues ese método, si no es muy grande la tela, pues bueno, pero tienes que recogerte la tela, la tela se roza muchísimo más y... Eh, pues tienes que ir a color a color. No puedes estar. Un bueno, puedes estar un color ahora, un color después, pero se pierde bastante tiempo. Entonces, eh, eso también es importante a la hora de. Que no, que quiero un bastidor. Bueno, ¿qué bastidor mmm, cojo para hacerlo? A ver. Eh, aquí hay varios sistemas. Eh, tenéis los bastidores redondos pequeñitos de madera. Que al final, pues bueno, el problema que les veo yo a sus bastidores es que tienes que sujetarlo con la mano. A no ser que tengas un pie, que entonces ya estamos hablando de otra cosa. Eh, tienes que sujetarlo con la mano y suelen quedar marcas. Tienes que forrar el bastidor para que no queden marcas. En un cobertura total suelen quedar marcas. Y el que queden marcas significa que con el tiempo se van a volver a ver, aunque planchemos muy bien la labor. Mm. Los bastidores redonditos están hechos para lo que están hechos. Para cosas pequeñas que, bueno, que, que toda la vida que me vais a decir, oye, que mi abuela cosía en eso, sí. Y también iban en carromato. Sí, pero ahora ya vamos en coche. A ver si me entendéis lo que os quiero decir. Que si no tenemos otra cosa, nos amoldamos a lo que tenemos. Perfecto. Eh, Otro sistema que tenemos, los Q-Snap los cui snaps son los, los marcos estos que hay de plástico y que con unas mordazas tú ajustas el, la tensión de la tela. Nos puede pasar como nos está pasando con los aros de madera, estos ajustan un poco más, pero nos van a dejar también marca. Porque aunque les pongamos telas, aunque les pongamos cosas, siempre nos va a quedar la marca de la tela. Y la verdad es que es muy desagradable sacarlo del, del marco y lo que hemos estado trabajando que nos vaya haciendo olas, ¿vale? Entonces otro sistema son los bastidores grandes que son los de los roll scroll que llaman en, en, en inglés que son como si ponerlo como si fuera un pergamino en dos tenemos dos barras y los vamos poniendo, os iré enseñando por aquí fotos, y entonces los tenemos doblados como si fueran pergaminos. Hacemos una parte, recogemos y hacemos otra parte. Creo que son los más cómodos, o sea, los más cómodos y los mejores para labores de cobertura total, para mí, para mí. Habrá gente que me dirá que no, vale. Eh, cada bordador tiene sus, eh, sus formas de trabajar. Eh, tenemos hasta nuestras manías propias y, y hay que tenerlas ¿eh? hay que tenerlas porque si no pues no seríamos auténticos entonces eh, luego otra como es un como es un esto como es de grandes dimensiones mmm, el sujetar el marco nos va a producir lesión en la muñeca lesión en el codo y lesión en el hombro no es que yo me pongo apoyada en una mesa mmm, ¿Qué postura estás cogiendo? Que eso también es importante, porque claro, si nos tenemos que pegar cuatro horas con un marco apoyado normalmente en la, en la tripa y eh, cosiendo con una mano por debajo, la otra por encima, pues vamos a coger malas. Ya de entrada ya estamos mmm, moviendo la paletilla y la estamos dejando en una posición que no es la suya. La posición ergonómica también es muy importante. Me dijisteis que os hiciera un vídeo, os haré un vídeo. Entonces, eh, un pie de bastidor. Entonces ya entramos en otro tema que no voy a entrar porque ya os he hecho vídeos de eso, porque si no esto se va a hacer muy largo. Entonces, utilizar un pie de bastidor. Eh, ¿Qué pasa? Es que me va a salir muy caro al hacer una cobertura total pensar que la gente que hacemos cobertura total es porque nos apasiona y porque todas esas herramientas que compramos no se quedan en un rincón. Por eso, antes de hacer una cobertura total, eh, hay que pensárselo bien. Y eh, creo que, que el pensar dos veces las cosas muchas veces es mejor que no lanzarse al tuntún. Y porque como todo el mundo lo hace yo también. A ver, yo cuando empecé con los de cobertura total, eh, a mí no es que me volvía loca al punto de cruz, pero yo ya me cansaba de cosas pequeñas. Yo ya, yo decía, si aquí todo esto se acaba ya, pues a mí este mundillo ya no me gusta, ya no me interesa, porque a mí pues había hecho cojines, había hecho relojes, había hecho cortinas, paneras, había hecho de todo. Yo decía, y aún tengo que seguir haciendo esto, que ya lo he hecho, ya lo he probado, ya he visto que, bueno, que sí, pero a mí se me abrió un mundo cuando vi los, los cuadros eh, de grandes dimensiones o cuadros de cobertura total. Entonces ya mmm, eso también hay que tenerlo en cuenta. Luego, eh, las agujas. Ya sabéis que hay agujas especiales para las labores de punto de cruz. Hay gente que me dice, no, si es que yo toda la vida he cosido con la aguja de coser de mi abuela. Pues bueno, pues bien. Pero tendrás que saber que la aguja de coser de tu abuela lleva punta y esa punta nos abre la trama de las telas. Que no hay otra manera. O sea, eh, si se utiliza una aguja de punta roma es por algo. No es porque a uno se le ocurriera en un día así que le pasó la idea por la cabeza. No. Es porque vieron que se abría la trama y entonces para según qué labores pues no quedaba bonito. Con lo cual pues inventaron las agujas de punta roma. Las agujas de punta roma pues que, que nos permiten primero que no nos pinchemos, que eso también es importante, aunque ya sabéis que todos los cost... o sea, todas las costureras, todas las modistas pues ya llevamos callos de pues de habernos pinchado, igual que las bolilleras cuando empiezan con los alfileres que al final te terminas pinchando sí o sí. Entonces, eh, sepáis que tenemos una, una numeración de agujas que son la 20, a ver, las más normales, ¿vale? La 24, la 26 y la 28. Aquí pasa lo mismo que con el con de la tela. Cuanto más alto es el número, más fina es la aguja. Con lo cual, nos servirá para una trama más pequeña. Lo que recomiendan esto es las recomendaciones que esto ya luego cada abordador tiene sus preferencias vale entonces por ejemplo la aguja del 24 pues se utiliza pues, para ida 14 a ida 11 ida 11 yo creo que aún podríamos utilizar la 22 pero mmm, la 24 también nos podría servir pues aida 14 y ida 16 por ejemplo con una aguja del 24 eh, nos serviría Deciros también que las agujas hay que probarlas en las telas primero, porque todas no tienen el mismo, todos los fabricantes no las hacen igual. Entonces, si vemos que se nos escurre y se nos cae por el trama de la trama de la tela, es que no nos sirve, es pequeña para esa trama. O sea, tiene que pasar perfectamente la, la aguja. Si se nos queda atascada, es que es muy grande para esa trama. O sea, pero cuando pasa perfectamente sin... Que viendo que no se abre la trama, a ver, abrirse la trama se va a abrir, pero no abrirse que se quede el, el, la trama abierta. Eso es a lo que me refiero, ¿vale? Después, las agujas del 26, pues por ejemplo, se utilizan para telas del 18, de Lugana 25 o de eh, Aida 20. Aquí ya hay un poco de no controversia porque, bueno, cada, cada bordador pues tiene sus historias, porque, por ejemplo, las del 28 suelen ser más cortitas, más pequeñas. Hay gente que le gustan más las agujas más pequeñas, pero hay gente que tiene las manos grandes, como por ejemplo yo, y con las del 28, pues nos cuesta un poquito más. Entonces, aquí hay gente que le gustan más las del 28 y otros que nos gustan más las del 26. Yo las del 28 sí que las utilizo para algunos tipos de lino porque creo que son eh, más me, me resultan más cómodas en el lino que por ejemplo en una Ida o en una Lugana. Pero esto es porque he ido probando a lo largo del tiempo. O sea, esto es cada bordador, tiene sus, mmm, sus preferencias, ya os digo. Pero bueno, la del 26, pues ya os digo, con una tela 18, una 25 o una Ida 20. Y la del 28, pues para todo lo que sean ya tramas pequeñas, Ida 18, Ida 20. Linos, el 36, el 40, esas sí que mmm, vamos a tener que morir al palo porque no va a pasar otra aguja más que la 28. No hay más, <laughs> vamos, que yo sepa, no hay más, no sé si hay otras numeraciones, pero vamos, que las oficiales, oficiales, son estas. Entonces, eh, no es obligatorio. Yo siempre os diría, vale, estas son las recomendaciones. Como todo, nos salen los kits. Te recomendamos que lo laves no sé qué, que no pongas lejías, que no pongas no sé qué, vale. Pero tú luego eh, dices, bueno, y si yo lo lavo con un jabón neutro, que no sé qué, lo dejo a remojo y no sé qué, pues a lo mejor tampoco le va a pasar nada. Otra cosa es que me digas, no, es que me ponía que no había que echar lejía y yo le eché un chorro de lejía. Pues hija, ¿qué le vamos a hacer? Te la has cargado. Pues esto es lo mismo. Eh, a lo mejor una persona te dirá, no, no, eh, para esto el 26. Mm, el 26 porque a ella le, le, es la que le gusta, pero yo no, mm, yo no soy capaz de deciros, no, la 26, la 28. Bueno, que sepáis que las recomendaciones están allí, pero que luego cada uno tiene que probar, ¿vale? Pero esto también es interesante porque si cogemos una aguja que no toca, nos puede abrir la trama y luego se nos puede ver el fondo de la tela. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Después viene. Eh el acabo sé la técnica que vamos a usar porque ya sabéis que existen técnicas para coser tenemos diferentes técnicas eh, por ejemplo no yo coso por colores yo coso por bloques bueno yo os diría depende de cómo sea el gráfico podéis hacer una cosa o podéis hacer otra entonces eh, yo todo esto lo he ido aprendiendo a base de hacer o sea, a base de equivocarme, de probar, de hacer y de equivocarme. Entonces, por ejemplo, eh, por colores. Hay gente que lo hace por colores. Los de cobertura total mmm, grandes, hacerlos por colores, mmm, a veces es un poco arriesgado. Porque nos arriesgamos a equivocarnos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La tela, pues o la tenemos premarcada o la, o la, ten, la tenemos premarcada. O sea. La tenemos que premarcar para saber en qué cuadrante estamos y en qué cuadrante vamos a llegar. Yo, las que estáis empezando a hacer cosas de estas, yo iría a asegurar, de momento asegurar, luego ya haremos aventuras. Yo, es, por lo menos, es lo que hice. Yo al principio iba asegurando y después, o sea, asegurando en el sentido, vale, eh, este sistema, mmm, porque claro, empiezas aquí el color y, y luego subes aquí arriba. Has contado bien de aquí a aquí, es un poco no sé si me explico. Cuando ya llevas mucho tiempo, pues eso ya lo tienes dominado, pero al principio, pues cuesta esas cosas. Cuestan por bloques, eh, por bloques es eh, por cuadrantes de 10 por 10. Deciros antes de seguir con esto que nos lo he dicho. Ahora, las telas nos las podemos comprar o bien premarcadas o marcarlas nosotros con unos rotuladores que existen, que por el Pilot of Frisian, por ejemplo, o otros colores, otros, otros rotuladores, que nos permite marcar la tela en cuadrantes de 10x10. ¿Por qué os digo cuadrantes de 10x10? Muy sencillo. Porque los esquemas todos vienen en, en cuadritos de 10x10. Con lo cual eso nos hace tener, como si dijéramos, una base. Eh, a ver, por bloques. Dices, pues hago este cuadrante, luego hago este, hago este, hago este. Dentro de por bloques tenéis eh, diferentes técnicas también. Tenéis la técnica de por colores, o sea, yo cojo un bloque y dentro de cada bloque pues hago los cojo un color y hago todo ese color de ese bloque. Y mm, ya corto, aseguro o dejo aparcado el hilo. O sea, se pueden combinar todas las técnicas que queráis. Mm, eso ya es... Gusto de cada uno, ¿vale? Eh, no, que lo voy a hacer aparcando hilos. A ver, el sistema de aparcado de hilos, mucha gente me dice, no, es que se gasta mucho hilo, que no sé qué. A ver, hay sistemas de aparcado de hilos que no se gasta, se gasta el mismo hilo que gastarías si no lo hicieras aparcando hilos. Entonces, es cuestión de ir aprendiendo sistemas. Eh, sistemas hay pff, montones. Eh, yo he probado varios, mm, tenéis el de línea a línea. Tenéis el de bloque a bloque, tenéis el de en diagonal con aparcado de hilos, o sea, mmm, como veis, se puede combinar todo con todo con... Y bueno, más que sa van sacando, porque hay gente que le gusta toda esta cosa, le gusta experimentar y entonces van sacando sistemas nuevos. Luego que me dices, no, voy por columnas, cojo, hago una columna, luego hago otra. El sistema de por columnas tiene un problema. Y es que nosotros tenemos que eh, hacer siempre algún punto de la columna de al lado para que no se noten las rayas de las columnas en el, en el cuadro. En un cuadro de cobertura total, esto se ve mucho. No es lo mismo eh, que no sea cobertura total que sea cobertura total. Cuando es cobertura total se suele ver. En algunas telas más que en otras. En las luganas se ve mucho más que en una ida 18. Por propia experiencia, os lo digo. Después en diagonal. Eh, Actualmente con los programas estos que tenemos de aplicaciones, por ejemplo el Pattern Keeper, ya te marca las diagonales. Pues qué hace la gente, pues en diagonal. ¿Por qué? Pues porque ya no haces un folio. A lo mejor te haces tres folios en, en menos que canta un gallo. Con lo cual nos ayuda a eh, ir más rápido. A mí este sistema no me gusta. No tengo la cabeza estructurada para una diagonal, la verdad. Es que lo he probado. Y no es un sistema que me termine de gustar. Lo hago, pero cuando veo que es que no me queda más remedio, que no, no soy de, de diagonales yo, soy más de cuadrículas, no sé por qué. Y luego por colores, que es lo que hemos dicho antes, eh, los colores que lo hace... Hay gente que le gusta hacerlo así, perfecto. También tenéis el extreme, que llaman ahora, que esto lo inventó una chica americana que no me acuerdo cómo se llama, pero una chica que está metida en el creo que en el grupo de Gwenan Earth y dijo, "Venga, mmm, color extremo. Allá que voy." Y se planteó hacer uno de grandes dimensiones y hacía, por ejemplo, cogía el color negro, todo lo negro, venga, pum 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 pum, pum y se hacía todo el cuadro todo el color de negro. Después el azul, venga, pum, pum 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 pum, todo azul. A mí me da terror este sistema, la verdad. Hay gente que lo ha probado. Yo no lo he probado. Porque conociéndome solo con que viera que me he equivocado dos veces ya tiraría la toalla. Creo que tiraría la toalla. No soy de tirar la toalla, pero hay veces que hay cosas que que pican, sabéis. Entonces, pero que sepáis que existe. Que si alguien quiere ir a la aventura, pues que vaya a la aventura. Yo en una cosa que tenemos que invertir tanto tiempo, tanto trabajo, que luego lleva un, un, un coste. Pues que queréis que os diga, mm, preferiría asegurar un poco. Soy más conservadora en ese sentido. Y bueno, eh, otra de las cosas que os diría, después de todos estos puntos que os he ido dando, eh, que antes de, como os he dicho, eh, antes de empezar a coser, mirar a ver si queréis dos hebras, un cuadrito, un cuadrito, una hebra. Eh, dos cuadritos, dos hebras, depende de la tela que utilicéis, pues podéis hacer las pruebas. Para luego quedaros, eh, muchas veces preguntan en los grupos, oye, ¿cuál queda mejor? Mm, esa pregunta es un pro, una pregunta un poco trampa, y os digo por qué. Pues porque cada uno tenemos unos gustos, entonces a lo mejor a una persona le gusta más que se vea al fondo de la tela y a otra persona le gusta más que no se vea al fondo de la tela. Entonces yo mm, quedaros con vuestro gusto. Si a ti te gusta, pues adelante. La gente te va a contestar de todo. Habrá gente que le gusta de una manera, de otra, de, o sea, para gustos, colores. Y cada bordador pues tenemos nuestras propias preferencias. Entonces, pues que a veces te puedan decir, oye, pues mira, para esta trama de la tela yo creo que quedaría mejor esto o lo otro. Pero eso ya es una cosa que creo que ya es personal. Otra de las cosas que no debemos hacer nunca, que dentro de las técnicas, no os lo he dicho, pero ahora os lo digo, eh, no hacer nudos, porque el hacer nudos en un cuadro de cobertura total nos supone que cuando lo vayamos a enmarcar, mmm, por detrás se nos van a notar los nudos y quedan horrorosos. Eso queda horroroso, tiene que quedar liso. Entonces, eh, para que no nos queden nudos, pues tenemos que aprendernos la técnica del pin stitch, que la técnica del pin stitch me la habéis visto hacer a mí 18 millones de veces en los, en los borda conmigo, que es hacer un medio punto, pasar la aguja y encima hacer la cruz. No tiene más misterio. O si no, el sistema del lacito, que también me lo habéis visto. Doblamos una hebra por la mitad. Y metemos la aguja por el lacito y aseguramos. Ya está. O sea, se asegura solo. Para cerrar, pues el sistema del pin stitch. Eh, es lo que se suele utilizar. No, todo, no todas las bordadoras lo utilizan, pero es el sistema más común que suelen utilizar a la hora de hacer el sistema de mm, remate por arriba. Que muchas veces a mí, a mí muchas veces me decís, ¿cómo rematas por arriba y no se te sueltan los puntos? No, no se me sueltan porque los aseguro. Porque hago el pin and stitch al principio y el pin and stitch al final. Entonces ese punto ya no se mueve. Si quieres que se mueva cuando hay que deshacer, tienes que meter el, la aguja o el. No sé cómo se llama ahora. El aparatito este que utilizamos para deshacer. Aparatito no, la herramienta. El sacacosturas que se dicen costura. Y meterlo para sacar ese. Ese medio, que nada, que es medio centímetro, lo que hay, o menos, para sacarlo para poder deshacer, o si no romper el hilo directamente. Entonces, pues eso. Eh, esas dos técnicas son las que suelen utilizarse. Que no, que te, solo que no tengo la técnica del lacito y tengo las dos hebras cortadas, pues el pin stitch, no nos queda otra. Sujetáis un poquito, eh, pasáis el medio punto y eso se, ya se queda sujeto. Ya no hay más. No hay más vueltas que darle. Y yo creo que bueno que estas son todos los puntos. Como pues eso, el primer punto son los esquemas y los gráficos que hemos dicho lo del PDF o el papel. Eh, si me compro un kit o me compro busco yo los materiales, los tipos de tela. Dentro de los tipos de tela, pues igual nos he dicho lo de que podemos elegir ahora la tela premarcada ya o la tela en blanco. Que la tela premarcada nos quita mucho tiempo por, mmm, antes de marcar nosotros la tela, que es lo que cuesta un rato, y después pues, la, la organización, los hilos que vamos a utilizar y eh, hacerlo con método costura o con bastidor. Luego las agujas y las técnicas, ya no hay más. Con todo eso, ya podemos empezar uno de cobertura total. Eh, una cosa que me he dejado es lo de los hilos. Vamos a ver. Eh, los hilos, ya sabéis que hay muchas marcas de hilos y que se pueden utilizar muchos tipos de hilos. Eh, para los de cobertura total, normalmente, normalmente suelen estar hechos todos con la casa DMC, porque son los que más tonalidades tienen. Entonces, si tienes que hacer un cuadro que sea de cobertura total, vamos a, a poner un golden, un heaven, eh, todos trabajan con, con DMC. Todas esas casas trabajan con DMC. Anchor. Pues es muy buena casa, es muy buen hilo, pero no tiene toda la gama de colores que tiene DMC. Eh, CXC creo que tiene casi todos los colores, lo que pasa que no son igual exactos a DMC, pero hay gente que está haciendo eh, Heaven con, con CXC, ¿vale? Entonces, eso es otra cosa que, que tenemos que, que pensar. Bien por tema económico o bien por tema de que cubre más, cubre menos o eh, decir no, no, yo es que quiero que salgan todas las tonalidades. Yo, según qué cuadros son, os diría no os arriesguéis a utilizar colores que sean, por ejemplo, más apagados que las gamas de los DMC porque te vas a dejar definición por el camino. Entonces, un trabajo que cuesta tanto tiempo y tanto esfuerzo pues da un poco de rabia que luego te quede más apagado o que te quede, no te quede igual que el que por haberlo hecho con unos hilos que ya sabemos que no, que todos podemos cambiar los hilos, que en eso, que todos hemos cambiado hilos en. en samplers, en quakers, en. porque no teníamos posibilidad de llegar a esos hilos, porque no teníamos, pues entonces, lo que tenemos que hacer es eso, mirar el hilo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy que me está marcando ya que me, se me va a apagar la cámara. Y espero que os haya servido, que os sirva de guía. Y si tenéis dudas, pues ya sabéis, me lo dejéis en comentarios. Os intentaré dejar por aquí toda la información. Y nos vemos en un próximo vídeo. Cuidados mucho y hasta el próximo vídeo. Chao.